gracias por capítulo 136. El Alcázar. Entre ha pasado mucho tiempo después del asunto de la pipa, cuando una maraja, después de todos. La mañana después del desayuno, ajá, como de costumbre, fue cubierta por la escalera de su camarote. Una ballena blanca, despellejé en sus ojos buscando. Es una ballena blanca, dijo. Siguió a Hub dejando caer la mandala. Hombres, miren si hay algo blanco en el agua. Si ven un... una burbuja, díganme. Pensé que podía tomar un trago con mi padre. Me quedaba de paso y... Sí. Sí. Funciona de maravilla. Se ve bien. Siempre lo cuidaste mucho. Hombre de prioridad. Paddy Conlon. Adiós. Tengo algo para ti. Mamá decía no lleguen a ningún... Eso ya no es para mí, Tommy. Un lado con las manos vacías. Así es. Oye. Vamos adentro. ¿Cambiaste de marca? Tommy. Por favor, pasa. La última pelea. Me gusta cómo tienes la casa. Te lo agradezco. ¿Por aquí? Sí, bueno... No hay ningún toque femenino. No hay más mujeres para mí. Debe ser difícil encontrar a una mujer que aguante los golpes. Claro. Hoy en día. Aquí tienes. ¿Café? ¿Beberás conmigo? Te lo dije, ya no bebo, Tommy. Casi llego a... No me ves desde hace 14 años, sino a los 1000 días sobrio. No. No. Por favor, es solo un trago. Es profesor en Filadelfia Sates. Tienen 2 niñas hermosas. Así que encontraste a Dios, ¿eh? Es maravilloso.
Supongo. Creo que mamá también lo buscó, pero no tuvo suerte. O que Jesús estaba en el molino perdonando a los borrachos. ¿Quién sabe? Vas a preguntar por ella andándome sobrio. Lo sé. ¿Ya? ¿O te vas a quedar ahí sentado, Mir? ¿Lo sabes? ¿Qué sabes? ¿Eh? ¿Tuvimos que ir al norte? Cuando dejé... ¿Qué no bastó con conducir hasta el oeste para alejarnos de ti y tu... El alcohol. Pedí que los buscaran. Y ese tú necesita 24. ¿Es uno de los 12 pasos? ¿O alguien como... Solo 12. ¿Tu espía te dijo lo que debía saber? Solo que tu madre murió en Tacoma Marina. Eso fue todo, Oma. Pero tú estabas en... Fue suficiente. Pena. Porque pudiste... Es una... Enterarte de algunos detalles. No tenía calefacción, era asqueroso. Pudiste enterarte que se la pasaba tosiendo sangre en un departamento. Que me pedía que la frotara con agua bendita. Que todo el tiempo esperaba a su amigo Jesús porque no tenía seguro médico. Jesús para que la salvara. Lo siento. ¿Tu espía no te lo dijo? Siento, Tommy. Me alegra saber... Ver que lo sientes, papá. Me sirve de mucho. Creo que preferiría que fuera... Estás borracho. Filadelfia. Bien. Dices que yo puedo, pero que tú no. ¿Unicornio? ¿Y si conseguimos un unicornio? ¿Te gustaría un unicornio? ¿Qué está pasando aquí? ¡Wow! En una princesa. Papi, te ves muy afuera. No lo sé, pero papá se convirtió... ¿En serio? Eres una hermosa princesa. Muy bien. ¿Ah, sí? Los regalos, amor. ¿Quieres abrir tus regalos? Sí. Dámelo, yo lo hago. ¡Hora de abrir los regalos! Bien, vamos a abrir los regalos. ¡Hora de abrir los regalos! ¡Traigan sus regalos! Empecemos, niños, Emily. Cariño. Con este. ¿Qué dices, Emily? Muy bien. Es muy grande la caja. ¡Quiero verlo! Por supuesto, lo fijas. ¿Y no te pasa? ¡Ese es mío! Por favor, es su cumpleaños. Lo sé, por eso se llama... ¡Abre la caja grande! Pórtense bien, ¿sí? Papi les va a preparar el baño. ¡Las quiero! ¡Adiós, mami! ¡Adiós! Hola, cariño. Hola. Estoy rota. ¿Ya comieron? Solo les falta bañarse. Yo me cargo. Casada. Ya me despedí de las niñas, ya hicieron la tarea. ¿Puedes acostarlas a una hora razonable después de la fiesta de bienestar año? Si alguien te da problemas, linda, ya. Esto de la falda. Cariño. Mames, ¿sí? Sí, como cuando tú me llamaste cuando esos tipos decían... Pero necesito acción, amor. Pudieron golpearte. Ya te lo dije, no lo hago siempre. De acuerdo. Espérame la noche. Veré qué... puedo hacer por ti. Puras promesas. Gimnasio Colt. Lucha J.J. Riley, The Pogue, Punk y Spray. Vamos con MMA. Están con nosotros Jonani junto al promotor multimillonario. Y bien, J.J., ¿qué te llevó a este proyecto que hoy redefine las artes? Deporte que me apasiona y en cuanto a cómo surgió la idea. Marciales mixtas en Estados Unidos.
Bueno, es un debate. Siempre me gustó el formato del Gran Prix de Esparta. Crearé su supertazón de artes marciales mixtas. Y decidió, así que rastrea a estos chicos. Y cuando vino JJ, dijo que quería hacer un premio de 5 millones de dólares. Ahí lo tienen. El rey de los Wall Street. Muy bien, una vez más. Promocionando el torneo más sin fondos de inversión libre. JJ Riley, pasando de la guarida de los deportantes en la historia de las artes marciales mixtas. Esparta. No conozco a ningún Fitzy. Cold Boy es el dueño. ¿Fitzy sigue siendo el dueño? No, ¿puedo ayudarte? Dólares al mes con casillero. Abrimos a las 7 y cerramos a las 11. ¿Cómo funciona? 35 dólares. ¿Quieres unirte? Pon tus datos en la tarjeta. Claro. Gracias. Presente Esparta. ¿Sí? Espera, Tito. Tenemos un cuerpo en des... ¡Wow! Muy bien, aquí tenemos una lección. Si canso y tienes el bate que necesita... aceleración. Podrías romper el cuerpo en descanso. Muy bien, listo. Es muy fácil. Tienen aceleración, bien. Si hay suficiente aceleración, puestos los anteojos, adelante. Es muy fácil. ¡Vamos! Tomen asiento, chicos, cálmense. Recuérdame no meterme contigo. ¿Y entendieron? Fuerza es igual a masa. Sí. Sí, muy bien, perfecto. Tercera ley. Por aceleración, entendido. Muy bien, ¿los demás entendieron? ¿Cuántas leyes tiene ese sujeto? ¿Sujeto? Sí. Newton, el sujeto, dice que para toda acción... Sí, fue lo que dije. El sujeto tiene tres, muy bien. Hay una reacción igual y opuesta. Casey no deja de enviar mensajes en clase. Está. Por ejemplo, si... y le dice a su pandilla de afuera que se vaya. Restableciendo el equilibrio del planeta. Mi reacción podría ser enviarla a la dirección con el señorcito. Está. Señor C, ya lo guardé. Sada. Antes de que se vayan... tengo sus exámenes de la semana pasada. ¡Ya con fuerza! ¡Deja de jugar! ¡Usa la mano izquierda! ¡Sube las manos! ¡Ahora el brazo derecho! ¡Bloquea los ¡Cúbrete! Golpes! ¡Sube la guardia! ¡Bloquea los golpes! ¿Qué haces? ¡Defiéndete! ¡Dije que te defiendas! ¡Dígate otra cosa! ¿Dónde encuentras a estas chicas? Habrá un... puede ser. Perro, trae hielo. Torneo, enfrentarás a los de Pitbull. No. Y llama al puertorriqueño, que es bueno zafándose en el suelo. Si está aquí en Bay... hazme un favor, chico. Sigue con tu entrenamiento. No queremos a nadie más. En minutos gana $200. Yo la enfrentaré. Lastimado. Cuidado con el cuello. ¿Y en casa? Oye, Rocky, ¿dejaste a Mickey y Paul? Su teléfono está... solo digo que, si quieres ayuda... está apagado. Fíjate en la lista, tráeme a alguien, consiga Joe Bones. Con gusto yo me enfrentaré con él. ¿Alguna vez has peleado? Sí. Oye, ¿este tipo ya firmó? Nombre. Tommy. Ya lo hizo. Cualquier problema corre por tu cuenta. Sí, claro, no hay... problema. Ahora sube. Oye, cuidado con los dientes. ¡Acábalo! ¿Quieres ser un héroe? ¡De acuerdo! ¡Acábalo! ¡Cuidado con esa patada! ¡Adelante! ¡Tranquilo! ¡Adelante, adelante! ¡Arriba la guardia! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Con todo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Acábalo!
¡Rápido! ¡Lávalo! ¡No le des la espalda! ¡Escucha! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete, maldita sea! ¡Cúbrete ya! ¡No puede ser! ¿Qué es eso? Quiero mis $200. Aquí están. Son los nuevos valores de Tasmania. Que llegaron. Sí. Esto es como afecta el valor mensual. Tú como ve, es así. La hipoteca supera el valor de la casa, el condado y el valor total del préstamo sobre la vida del préstamo. Da eso el cálculo, no el banco. Esos son los valores, señor Conde. De matemáticas, si lo puede entender. Soy profesor de física. Benson. Brendan. Esos son los valores, señor Brendan. Es profesor de física. Física está bien, pero el banco debe que supere el valor de la casa. Ya lo dijo tres veces. Disculguiarse por los nuevos valores de tasación y según esto, la hipoteca. Le entiendo, le pregunto si hay algo más que pueda hacer. ¿Estructurarlo? Ya refinanciaron dos veces. Porque usted, no el banco, usted puede cambiar algo, nos lo sugirió. Usted me dijo. Les presenté esa opción que saldó una gran deuda con el refinanciamiento. Pero fue su decisión. También le estoy mostrando. Ya tuvimos esa conversación. Cierto, lo siento. El riñón de su hija. Gastos médicos. ¿Recuerda? Sí. Corazón. Corazón, cierto, lo siento. Muchas es mi opción. Ya no tengo más opciones. Y usted ni siquiera en historias. Sí, esa es. Intenta lo intento, ayudar. Brendan. Puedo darle 90 días para ponerse. No, mi esposa y yo tenemos tres trabajos entre los dos. 90 días no es suficiente. Y no nos alcanza. ¿O ha pensado en la bancarrota? Eso no. Entonces, ¿qué sugiere? Le preguntaré a Acción Viable. No es una vergüenza hoy en día. No me manejo así. Bien. Entonces, deberá renegociar la hipoteca. De Pittsburgh, al chico prodigio, control total por parte de Tommy Conlon. Le quedó un punto por anotar en todo el torneo. Tommy ha sido entrenado por Tommy Conlon. Digan lo que quieran sobre los métodos del ex-marido. Padre desde los 5 años. Hablando de Pat Conlon, el controversial padre, pero llevó a su hijo a ganar 6 títulos olímpicos seguidos. Y ahora, el futuro de este chico no tiene límites. Tommy me molesta por ganar el campeonato estatal de secundaria. Y ahí está. Pat dijo que ahora irá por el récord de Teógenes, un mítico luchador. Dijo que salió invicto en más de 1400 luchas. Hola, buenas noches, señor. Busco a Tommy Riordan. ¿A quién? ¿Qué negocio tiene con Tommy? Tommy Riordan, mi nombre es Colt Boyd. Ninguno todavía. Por eso estoy aquí, nado en mi gimnasio. Y hoy Tommy le dio una paliza al número uno de peso mediano del mundo. Sobre él. Quise ayudarlo. Así que quiero saber un poco más. Tengo muchos contactos, señor Riordan. Conlon. Lo que quiera saber sobre Tommy, pregúnteselo usted mismo. De apellido Conlon. Y solo pregunto lo que necesito saber. Como te dije, lo que quise interrumpir, ¿entiende? Él puso esta dirección en el gimnasio. Quieras saber sobre Tommy, debes preguntárselo tú mismo. No. Él no vive aquí. Entiendo. Buenas noches. Mami, ¿sí? Te quiero. Escucha, princesa, necesito que me pases a... Hola, oye, estoy estacionándome, tengo que colgar. Esta noche sube gente del público a hacer su show. Estará tranquilo. ¿Eh? No. Que duermas bien. Yo también. Adiós. ¡Es hora de nuestra próxima pelea!
West Virginia, Amay, el mirador, pero presentamos el estilo de rojo, de Ridley Good. ¡Un aplauso para él! ¡Soy yo! ¡Luchadores al centro! Quiero que me obedezcan y se protejan en todo momento. No se permiten... Caballeros, golpes bajos. Si están listos, choquen esos guantes. Y a mi señal, salgan a pelear. ¡Sí! ¡Luchador listo! ¡Listo! ¡A pelear! Debe moverse. Más y te llevas el premio a casa. Bien hecho. Hola, cariño. ¿Cómo estuvo el trabajo? Dios. Pero... Ay, por Dios. ¿Qué te pasó? Dijiste que sería... No soy guardia de seguridad. Una noche tranquila. Entonces, ¿por qué me... engañas? Volví. Fui a ofrecerme. Viste a mentir. Pagaban $9 la hora. Luego vi el anuncio. De las peleas. Nos desalojarán en tres... Prefiero regresar al departamento viejo que verte en una ambulancia de nuevo. Meses, no tenemos opción. Que nos desalojen en 3 meses. Dijimos que nuestra su padre se gana la vida a golpes. Hijas no crecerían en una familia donde... No renunciaremos a la casa. No hay marcha atrás.
es nuestro hogar. Lo resolveremos. No regresaremos a esto. Pero... Sí. ¿Quieres hablar? Voy a... No te hagas el tonto. Sé que el tipo del gimnasio fue a verte. Empezar a pelear. ¿En serio? Cold Body. Sí. Buddy, ¿quieres más café? No, gracias. No le dije nada, Tommy. No estaría contigo si lo hubieras hecho. Pues estoy... Cariño, ¿quieres más café? Sí, gracias. Hay un torneo. Muy bien. Un gran torneo, Paddy. Los mejores 16 de... Es mucho dinero. De peso medio del mundo. Eliminación directa. El ganador se lleva todo. Bien. Voy a hacerlo. Necesitaré un... Pero si lo hago, voy a entrenador. Yo sé que... ¿Qué? ¿Y? No, esto no significa que tú eras bueno. Nada, ¿sí? En serio. Para que no sea de entrenamiento, ¿entendido? Entrenamos. Eso es todo, no quiero oír una palabra. Si quieres contar tus historias de guerra, hazlo en Veteranos de Guerra. Donde quieras, hazlo, pero... ¿Qué hay? O en alguna reunión, o en la iglesia, a donde sea. ¿Y de Cowboy? Le dije que no me entrenaba con gente que no conocía. Es vale malo por conocido, qué bueno por conocer. El diablo no ¿Disculpa? Lo conoces. Sí. Gracias. De nada. Siguiendo. Sí. Aquí está tu café, cariño. Diógenes, será como en otro tiempo. Guárdalo en tu cabeza o me largo. Sí. Acabo de decírtelo, esto no significa nada. Lo mismo. De acuerdo. Pelote, así que no me amenaces con irte cada 5 minutos. Tú también guárdalo en tu cabeza. Tú me llamaste. Y como esto se trata de entrenar, píldoras, no quiero verlas. Deja lo que tengas que dejar. Me refiero a esas píldoras. Es más, dámelas ahora mismo. Estabas como una maldita maraca cuando entraste por esa puerta. Sé que las tienes, Tommy. Son... No te hagas tonto. Esa puerta sonaba... Cuando entraste por... Eso es. Y otra cosa. No. Y tengo cosa. No comerás esas porquerías. Eso es para perdedores. Tendremos que dormir en la misma casa. Si vamos a hacerlo bien, te quedarás bien. ¿Entendido? Conmigo. Controlo tu dieta. Seguimos el viejo régimen. ¿Sí? Entendido. Forma
hermano es un mentiroso. Mi hermano fue un club nudista a mitad de la noche, peleador de artes marciales. ¿No estuviste ahí? ¿Qué es MMA? Anoche y dijo que vio al señor C. No puede ser. Es en serio. Artes marciales, lucha, diferentes estilos, ¿entiendes? ¿Es cierto lo que dijeron? Me dijo que lo tiró al piso. Es verdad. No puedo creer. Tomen asiento. Si se entera lo que... Ahora, por favor. Pero ganó el apoyo. No sé, a mí me cae muy bien. Ajá. Mi hermano estuvo en un bar nudista anoche. Sí, claro. Espera, señor C, dígame. Sí, y dijo que usted estaba luchando con otros tipos. ¿Eso es cierto? ¿Tuvo en esa pelea? Tiene que platicarnos. Sí. Sí, señor C, ¿es cierto? ¿De verdad ustedes? Conservación de energía. Bien, quiero ejemplos de energía. Ya. Literal o figurativo, porque literalmente se ve mal. No es tan malo como parece. Es en sentido y figurativamente se ve peor. El superintendente llegará en 5 minutos. Vamos, Brendan. Ayúdeme un poco. Hablo sacía. ¿Podría explicarme qué diablo? Necesito el dinero. No podemos permitirlo. Esto no es un segundo empleo en un restaurante. Sí, pero esto es un restaurante. Diablos, Brendan. ¿Acaso se ha vuelto loco? Lo van a matar. Deja todo lo demás a un lado. Atar. Solo es un profesor, no tiene Yo solía ser uno de ellos. Oportunidad con esos animales en el ring. A Dios que esté de buen humor. UFC, sí que eres bueno. Sí. Superintendente, yo. Director, adelante, señor. ¿Qué estás haciendo? Las niñas tienen un recital. ¿Siendo? Bueno, de piano en la mañana. Y hay... Y tú, problemas con el equipo. Van a revisar tu caso al final. Tendido sin goza de sueldo hasta ese momento. El semestre. Vas a estar suspendido. Joe me dio el número de su abogado. ¿Cómo diablos voy a pagar a un abogado? Qué generoso. Dijo que no había precedentes. Es un favor que le hace a Joe. ¿Qué? Antes, volverás el próximo semestre. El próximo semestre.
Hay bastantes peleas. Hay una en Wilmington, Camden, Baltimore, Lancaster la próxima semana, dos en Dover la siguiente. ¿Vas a exponerte por $500? Con eso saldremos a flote. Por tan pocos billetes, amor. Algunos pagan más que eso. Tendría que trabajar como guardia por un mes para ganar lo que gané en 2 horas antes. Y ellos noche. Sí, no son luchadores. Solo ven demasiada lucha libre en la televisión. Si tienes una mejucho, mejor solución. Te escucho. ¿Qué les diremos a las niñas? Estaré en casa todos los días. Solo que todo estará bien. La diferencia es que ahora iré al gimnasio. Pero ese jiquiriqui, jiquiriqui, yo lo sabía todo. Jiquiriqui. Mira lo que encontré. Despierta, muchacho. Muévete en ese desastre de sótano. ¿Qué tal si nos sentamos a actualizarlo? Mira esto. Y puedes ir. Tanto te acercaste a ese récord. Contándome que seguiste luchando después de que te fuiste con tu madre. Por favor, Tommy, dime algo. Guárdalo donde estaba. Sí, te diré algo. Puedes dejar el café en la cafetera y también puedo levantarme solo. Puedo servirme solo. Me duelen las rodillas por subir las escaleras. Después lo tiraré a la basura. Ay, ajá. Dejaré el café hasta las 05 horas. Orden de retirarse. Irán a bañarse. Base de Irán. Cuando les dé la pueden organizar su equipo. Cabo Brazo. ¡Destacamento! ¡Atención! Llévelo a la sede. Dígales que estamos aquí. Entendido, señor. Aquí la base de Geller. Informe de situación. Cambio. Tome, señor. La compañía de William regresó. Hola, Mark. ¡Diablos, viejo! ¡Es brutal! ¿Viste eso? Por Dios, un gimnasio en Pittsburgh. ¿Quién es Maddox Grimes? ¿Qué es eso? Están haciendo pedazos a Maddox Grimes. ¡Diablos, Bradford! No puedo creer que preguntes eso. ¡Por Dios, viste! De acuerdo. ¡Eso! ¡Increíble! ¡Qué golpe! Espera, regrésalo. Detelo ahí. Pausa, pausa, pausa. ¿Qué pasa? Pasa. Dar tu 11, ¿verdad? Baby, necesito ver el video. No vas a sol. ¿Qué video? ¿Cuál video? ¡El video! ¿Me cubres? Trae la cámara. No tardo. Hooligan. Yo he puesto 50, ¿y tú, amigo? 32. ¿Podrás? No, no. ¡Abre, no! ¡Corre! 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 ¡
¿Es él? ¿Es él? Deja que la música entre en ti. Es así. Nomás rigidez, ¿sí? Escucha la música. Remy, es Beethoven. Respira. No quiero que boxees. Bájate y respira. Uno. Dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Muy bien. Otra vez. Uno, dos. Uno, dos. Otra vez. Muy bien. Uno, dos. Muy bien. Eso es. Dios. Vas a lograrlo. Bien. Bien, 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 bien. Dos asaltos más, ¿sí? ¿Te conozco? Diego. Hola. Esto. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Eh? ¿Ves esa bestia? ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cómo estás? Mira, Marcos Santos. Se entrena para Esparta. Mejor. ¡Muévanse! 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 Sí, claro. No está mal, ¿eh? Es increíble, hermano. ¡Muévanse o morirán! ¿Te ves bien? ¿Cómo están tus niños? Bien, hermano. Gracias. Yes. Bien. Sí, tengo otra niña. En el hospital un tiempo. Sí. Sí. Rosy. Lo sé, porque Johnny C. me dijo que estuvo. ¿Sabes qué? Y yo soy un imbécil, debí llamarte, lo siento. Ah, por favor. Iba a llamarte y luego pasó el tiempo. Por... No, Brendan, lo siento, ¿está bien? Es preciosa. No hay problema, ahora está bien. Me alegra, te ha ido genial, ¿no? Sí, bueno... Vete, viejo. Así que... Ya. Tengo un problema. Oh, quiere quitarme la casa. ¿Qué? Sí. El banco. Por eso estoy aquí. Tengo casi todo mi dinero invertido aquí, pero... Pero... ¿Cuánto necesitas? No vine por un... Entren a esta mo, Frank. Solo... Amé. ¿Entrenarte para qué? ¿Me hablas en serio? Quiero pelear, Frank. Por favor, Brendan. Gané una... Adivino, en un estacionamiento. Una pelea anoche. Ah, sí, ganaste una pelea, ahora entiendo. Un DJ de una estación de radio local, un par de chicas. Algo así. Algo así. En el ring con las que no te acostarías, ¿no es así? Brendan, te quiero. No tenías menos de 30, eras un luchador estándar y nunca me escuchaba. ¿Por qué te entrenaría? ¿Sí puedes? No escuches a nadie. ¿Tú eres profesor? ¿No? Esos tipos son animales. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a venir un par de días a la semana después de la escuela? Tengo mucho tiempo. El tiempo no es el problema. ¿Te irás antes del partido de voleibol femenil? ¿Eh? Me suspendieron por lo del estacionamiento. Debo seguir entrenándome para pelear. ¿Te sabe de esto? Sí. ¿Sí? Que la última vez que peleaste recibí un sermón en la... Estabas peor que eso. Sí. A la de hospital, ¿lo recuerdas? Estaba inconsciente. No vendrá así. A gritarle con las dos cachorritas a Frank. No será. ¿Qué dices, Frank? Que equipo se lo dedico a Marco. Ven, te pondré en una rotación, así te digo. ¿Qué puedo decir? No. Todo mi tiempo entrenas con esos tipos, pero no te prometeré. ¿Mm? Genial. Sí. Bien. ¿Sí? Más que eso, Brendan. Es todo lo que necesito. Te lo agradezco. ¿Qué? ¿Bromeas? Soy por mis cosas al auto. Si necesitas algo, llámame. Lo haré. Avísame cuando vengas. Voy. ¿Ahora?
Oye, Brendan. Brendan. Soy yo, papá. ¿Qué haces aquí? Tengo noticias para ti. No. Si no es así, ¿por qué no llamaste? ¿Tienes algún problema en las manos? ¿Ese es el trato? Sí, lo olvidé. Perdón. ¿El teléfono? ¿De las manos tan firmes? ¿Alguna vez lo viste? No, el correo, papá. No es negociable. Oye, Brendan, ¿alguna vez viste? Voy adentro. Hoy cumplo 1,000 días sobrio. Llevo 1,000 días, Brendan. Qué bueno, papá. Eso no cambia nada. ¿Cómo que no? Ve a buscar piedad ahora. Cambia nada. Ten piedad, Brendan. Escucha otra parte. Díselo a alguien que en las pases. Abrir alguna... No te conozca. Escúchame, creí que podíamos hacer algunas líneas de comunicación. Tienes dos líneas. Solo porque decidas venir no significa que quiera verte. Ten líneas de comunicación, el teléfono y el correo. Tengo a mi esposa y a mis hijas esperándome, así que no tengo tiempo para esto. Yo tengo una nieta ahí, que no he visto desde hace 3 años, y otra... Sé que tu esposa está ahí, y una hija yo que ni siquiera he conocido. ¿Y por qué es eso, papá? ¿Recuerdas haber tenido algo que ver con eso? ¿Por qué es eso? Sí. Sí. Nunca más. Y todo eso que hiciste... Esa porquería que vi al crecer. Eso nos... Cuídate. Sucede aquí. Tommy volvió. Está en Pittsburgh. Y fue a verme. ¿Tommy está en Pittsburgh? Sí. ¿Fue a verte? Sí. Está entrenando en Fitzy. Está en casa. Cesis. ¿Recuerdas Fitzy? Ya no se llama. ¿Tommy y tú entrenan juntos? A Fitzy. ¿Tommy Conlon? Riordan. Usa, te gustaría saber que ha vuelto, por eso vine hasta aquí. El apellido de soltera. Conozco de su apellido. Madre. Supuse que di. Creí que era por tus 1,000 días sobre. No es a mí. Así, Brendan. Eso es lo más importante, por eso vine. ¿Te dijo si quiere verme? No habla mucho, Brendan. No es el chico feliz que solía ser. Mírate, el señor introspectivo. ¿Qué ver? ¿Solo Brendan? Tommy, tú entrenando como si no hubiera pasado. ¿Qué? Viniste a presumir. No vine a presumir, vine a recuperar. Nada. Increíble. Ahora sé qué haces aquí. Mirar a mi hijo. Ahí lo tienes, ya pudiste recuperar a tu hijo. Hablo de... ti, Brendan, de recuperaste ti. A tu hijo. Oye, te lo diré. La razón por la que... Olvídalo. Me quedé. Fue porque creí. Pero no tuviste interés en entrenarme. Que te tendría para mí solo. Creíste que Tommy era mejor. Brendan, soy un alcohólico. Olvídalo. Siempre fuiste. Pico. Brendan, en verdad lo siento. Un ganador. Jamás te interesaste en los fracasados, tu hijo. Eres mi hijo, Brendan. Lo soy. A dos. Pero yo era... Claro que sí. Solo... compasión en tu corazón. Quiero que tengas un poco de... y que puedas perdonarme. De acuerdo, te perdono. Sí. Bien. Pero no confío en ti. Que si quiere venir a verme, estoy aquí. Dile a Tommy. Bien, pero son cosas distintas. Tienes que confiar para... Dios. Esa es Emily. Estás a donar. Buenas noches, papá.
¡Por de enorme! ¡Hey, es Rosie! ¡Dale una taza de café! No sé. Solo un viejo amable. Entren. Eso es. Tengo noticias para ti. Estarás en Esparta. Costó un poco, pero lo conseguí. De nada, y mi comisión es el 10%. El paso te... Tanto. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú cómo? Ya me conoces. Estaba... ¿Cómo va todo? ¿Los niños están bien? Preocupada por ti. ¿Cómo? Sí, están bien. María está enorme. ¿Sí? ¿Cómo está el campeón? ¿Eh? Cada día se parece más a Manny. Bien, es un buen niño, Tommy. Es un buen niño. Todos estamos bien. ¿Bien? Todos estamos bien. Es un buen niño. Cuida mucho a su hermana. Bien. No he olvidado ni por un minuto. ¿Es que? Yo no he olvidado lo que te prometí. Unidades en puerta. Agradecemos lo que haces por nosotros. Pues, lo que le prometí a Manny. Hay algunas oportunidades de ayudarlos. Me voy a hacer cargo de ustedes. Lo sé, te preocupas demasiado. Por favor. Te preocupas demasiado por nosotros. Manny lo apreciaría mucho. Quiero ayudarlos. Está bien. ¿Sabes qué? Estamos saliendo adelante. El capitán de otro barco, pero los dioses le hicieron naufragar. Pollard volvió a zarpar hacia el Pacífico, al mar contra las rocas, por segunda vez. Su barco enfrentó más. Detente un minuto. Se perdió, por lo cual maldijo al mar y no lo tomó. Escucha la música, esto es Beethoven. Necesito que te relajes. Yo no. Fíjate de cómo perder la pelea. ¿Vas a hacer otra cosa o vas a hacer lo mismo? Y dos, y tres. A solo 2 semanas en tiempo de venir a hablar con nosotros de este formato. J.J. más de Esparta, J.J. Riley y el equipo de Tapón. Nunca hemos visto un torneo Grand Prix en este país. Díganos, artes marciales mixtas. Cualquiera puede derrotar a cualquiera. ¿Por qué hacerlo así? Ustedes saben, al igual que todos, que las armas. Pero en esta clase de formato, va a ser duro en noches. 16 peleadores que se reducen a 1. 8. ¿Quién es el campeón? Hay 4 peleas en 2. El ganador será el último que quede de 31, 32. Los ojos abiertos. Debes moverte. No dejes de moverte. Respira. Respira. Mantén bien. Escucha la música. Respira. Eso es. ¡Con fuerza! ¡Bien! ¡Cúbrete el rostro! ¡Súbela! ¿Lo ves? ¿Lo sientes? Siente la música. Stephen Monar y 5 semanas para que inicies el 4 de julio en Atlantic City. ¿Saben lo que va a suceder? El Gran Marta. Mientras tanto, continúa el furor por la guerra en la costa. Este Coba en vivo en Estados Unidos. Coba será invencible. Debo absoluto. Y el contrincante parece invencible. Voy a preguntarles ahora, ¿qué piensan al entrar en un torneo donde hay un ganador? Piensan en 5 millones de dólares y eso es mucho dinero, pero del juego. Ve a casa. El ganador se lleva 5 millones. Sin duda. Deben recordar una cosa. Van a enfrentar a Coba. Misión imposible. Todo esto dominará el panorama deportivo este 4 de julio en Atlántico Unido. ¡Dos! ¡Adelante, City! El Gran Coba hace sentir su presencia en Estados Unidos. Golpea suave, ¿sí? Fluye como el agua. Fíjate en el brazo. Mira, te entrenas como el mejor para ser el mejor, Brendan. Mira lo que va a pasar. Ahí está. Mira. ¡Siete! ¡Va a dormir!
se une a nosotros vía satélite, Pittsburgh Midtown se convirtió en uno de los videos más vistos. La víctima del triste incidente, Mad Dog Rides, Mad Dog y Dog Riordan. Él es un don nadie. Es una sesión de... ¿Cuál es tu respuesta ante los comentarios sobre el video? Práctica. Y va a pagar todo el próximo mes en Atlanta. Siempre, muévete. No lo sé, Marco. Estás viendo un buen juego de un Prophetic City. Bien, mueve el sol de física. Bien, ¿lo ves? Ahora es el próximo campeón. ¿Lo ves? Es hermoso. Es un depredador. Faltando dos semanas para Esparta, J.J. Riley. Y el equipo de Tapón regresa de Estados Unidos luego de una gira. Hoy fueron a Filadelfia para ver a un entrenador famoso, Frank Mundial, donde visitaron a 10 luchadores en 10 países. Ana y su principal contrincante, Marco Santos. Tu hogar. Tú marcas el paso. Tú marcas el ritmo. Debes relajarte y mantenerte en calma. La jaula es tu. Siente a Beethoven. Sé más cuando lo haga. Ese es tu momento. ¡Lo veo! Listo que eres paciente. Espera que cometa un error. ¡Lo veo! ¡No! ¡Es el mejor en el ring! ¡Eso es, hijo! ¡No puedes hacerlo! ¡Hizo que te rindieras! ¡El profesor de física! ¡Más suave! ¡Tienes para dar más! ¡Más! ¡Más rápido, Marco! ¡Prendas! ¡Aún no has terminado! ¡Con fuerza, hijo! ¡Tienes para dar! ¡Se está escapando! Tienes que buscar un reemplazo, estamos a tiempo. Refleja a todos y cada uno de los hombres. Unos días de que empiece la competencia y no puedes entrenar a otra persona en tan poco tiempo. Soy yo misterioso. Grandes penas, escasas ganancias para los sí mismo. Que piden al mundo una solución. Nada puede resolverse por... ¿De lo que me pides? Ay. Brendan. Sí. Sí. Si vamos a set, no quiera. No va a ser así. No va a ser así. En 5 segundos. ¿En qué nos beneficiaría esto? Ojalá ganara dinero cada vez que me dicen eso. No va a ser así. Llamaré a alguien. ¡Oh, amo a mi coach! Sí, las niñas están bien. Gracias. Es como si fueras de la familia. Sí, debería serlo. Has pasado mucho tiempo. Sí, te lo comunico. Frank. Hola, viejo. Es tu novio.
Wow. Es increíble. Wow, Frank. No sé cómo agradecértelo. ¿Sí? Escucha, te llamo más tarde. Estoy dentro. Adiós, Frank. Taron. ¿En serio? Ya. Porque me encantó la conversación. ¿Está decidido? Que tuvimos sobre decidirlo juntos. Dijiste que ibas a pelear con hombres que ven demasiada lucha libre. Hace unos días vi a Cobain. Dinero, Tess. No me importa el dinero, Brendan, ya te lo dije. En la televisión. Y quieren enfrentarte con él. Es mucho. Terminaremos cobrando tu seguro de vida antes de... Lo que creo es que te asesinarán. Cobrar ese premio. No crees que pueda hacerlo, ¿verdad? Estimarían que no terminarías internado o paralizado. No. No me asesinarán. No te van a asesinar. Prometiste que no te las... No tenemos dinero, no tenemos casa y... Tess. Tenemos que pagar... Manas nos quitarán la casa si no lo intento. Haz lo que se te debe. Te prometo esto. En 13... ¿Qué te parece esa promesa? Así que iré, de acuerdo. Pero me encantaría que me apoyaras en esto. No, no iré a ninguna pelea. Haré el desayuno. Fans ya van llegando a Atlantic City para el Super Atlantic City. El fin de semana del 4 de julio empieza mañana. Estas son de las artes marciales mixtas. Sparta. Tenemos. Y aquí viene J.J. Riley, el hombre que le dio comimos a las bailarinas, a los paparazzi, la alfombra roja. Pienso a todo esto. J.J., has ganado una forcaste tu vida a que Sparta fuera posible. Dinos, ¿por qué estás una con tus fondos de inversión libre? Le diste la espalda a Wall Street y de qué torneo es tan importante para ti. De niños queríamos saber quién era el planeta. Por eso organicé todo esto. Esto es lo que vino a ver el chico más rudo del barrio. Quiero saber quién es el más rudo de la gente el sábado por la noche. Eso es lo que vamos a averiguar. Pensaron que verían. Koba está aquí. Gracias, JJ. Y esto es algo que los fans nunca pensaron. Una leyenda llega aquí para pelear en Estados Unidos. Campeón mundial de sambo invicto en su carrera de artes marciales. Mi primera vez. Medallista olímpico de oro en lucha. Mixtas. Nadie ha sobrevivido a un asalto con el ruso en sí. 5 años, es el mejor luchador. ¿Prototipos? No, aún no, pero ya me enteré. ¿Va? Sí, lo estoy. ¿Ha visto nuestro pelear después de Esparta? Intentamos encontrar información sobre él. No estoy seguro. Estabas. No puedes dejarme así. ¿Quieren? Oye, voy a hablar contigo, no conmigo. ¿Frank Campana? Sí. Hola, soy Julia. Julia, asistente de J.J. Riley. Mucho gusto. Asistente de J.J. Riley. ¿Cómo estás? ¿Brendan Conlon? Sí, yo soy. Soy. Gracias. Algunas cosas que debes saber es que la conferencia de prensa... Oye, Tommy, ¿a dónde vas? Podemos pasar con J.J. Es en 20 minutos. Muy bien. Brendan va a estar... ¡Tommy! ¿J.J.? El gran embullena dio la vuelta para presentarle como defensa su frente al borde del bote, que surcaba el agua, la valla. Pero en ese giro, observando el casquiendo en él la frente de todas sus persecuciones, con negro del barco que se acercaba, y
y al parecer bien, quizá considerándolo un enemigo mayor. Y más pensaba a la vez que chascaba las mandíbulas. Entre feroz y noble, de repente, se lanzó contra su proa que avanzaba chaparrones de espuma. La única revelaciones recientes de que Riordan no solo fue marino de esta zona que faltó en el evento fue el desconocido Tommy Riordan, Estados Unidos, sino también un héroe en la guerra de Irak, es lo que ha salido de la nada. El testimonio del soldado de primera clase Mark le ha dado una mayor notoriedad pública a un peleador que parece Bradford, quien salvó la vida de Riordan a principios de este año. Tommy, ven, tienes que ver esto. Irak está circulando rápidamente por todos los medios. ¡Tommy! El Amtrak estaba boca abajo y la presión era terrible. No podíamos abrir la puerta. Entraba agua por todos lados. Gracias. Nos ahogábamos. Más. De repente, alguien arrancó la rampa. Era una trampa mortal. No habría aguantado un minuto para trasera. Ahí estaba él. Antes de que pudiera agradecerle, ya se había ido. Desapareció como... Tommy. Pero plasma. Tommy, ¿a dónde vas? Iré a caminar. Tommy. Solo quería decirle. Gracias. Tommy. Gracias. Me salvaste la vida, hermano. Esto en Esparta, cualquiera de Pittsburgh. Si ven a Tom. Y cualquiera que vea a Amy Riordan, díganle que Mark dijo gracias. Con la luz. Hola. Cámara de casco en suelo iraquí se tomaron estos momentos heroicos. Te busqué por todas partes. ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? Podríamos ir a tomar... No tomo café, lo sabes. ¿Qué quieres? Tomar un café. ¿Te gustaría ir a algún lado? Estoy bien aquí. ¿Está bien? No... ¿Cómo iba a saber que no iba a volver a verlos? Tú estabas al tanto. Elegiste al viejo y a la chica. Tenías la información. No es cualquier chica. Es mi esposa. Me casé con ella. ¿Lo ves? Tus sobrinas, Tommy. ¿Ella esta es? Emily, Rosie. No la conozco. Eso lo sé. ¿De quién no conozco? Claro que no, pero... No quiero ver fotos. Porque son mi familia. ¿Y tú quién eres? Soy tu hermano, Tommy. ¿Qué? No sabía que estuviste. ¿Y la marina? ¿Viste la marina? Eso no es cierto. Mi hermano sí estuvo. Por Dios, Tommy. Entonces no eres mi hermano. Era un muchacho de 16 años. No sabía. Novia. Es mi esposa, Tommy. ¿Es eso? Nada. No sé lo que sabes. ¿Por qué no le preguntas a tu... Me quedé con Tess y nunca los volví a ver. Ni una llamada. No entiendo. ¿Tú? ¿A nada? Hermano, no puedes perdonarme, pero perdona. Él es un viejo con el que solamente entreno. No significa nada para usted, a papá. Él a mí. Y por lo que oí tampoco significa gallas para hablar del perdón. Eso no significa nada para ti.
¿Tienes...? Nada que ver con el perdón. Tengo hijos, una familia que protege. Perdoné a papá. Como los perdoné a ti y a mamá. Todo lo que hago es por ellas. Yo... Ah. ¿Tú nos perdonaste? Sí. Me enamoré. ¿Qué diablos debí? No me sorprende que hayas entrado al torneo, Brendan. Tienes mucho valor. Debías seguir el plan. Tenías que estar con nosotros. Mamá, me abandonaste. Me alegro que te quedaras. Necesitaba. Yo también. Eres mi hermano mayor. Todo salió genial. Dios. Si te vas, te pasa lo contrario. Tierras personas. No eres el único que sufrió, Tommy. ¿Sí? Si te vas... No sabía que estaba en fe la oportunidad de despedirme de mi madre, Perma. Nunca tú... No tenías derecho a... ¿Sabes qué? A privarme de eso. No tenías que decidir por mí. Caminas con fotos de tu esposa. Perdono a papá. Diciendo, te perdono. Perdono a todos. Prendan todo... Lo que dices son tonterías. ¿Puedo irme, Brendan? Terminamos. Consejo mientras la escuela está en sesión, ¿no? Sí, director. ¿Se dan cuenta que deben buscar mi sabio con...? Queremos usar el auditorio este fin de semana para ver al... ¿Quieren usar el auditorio para ver a un profesor suspendido así...? Señor C. en Esparta. ¿Qué dice? ¿Viendo la actividad por la que fue suspendido? ¿Estoy oyendo bien? Una recaudación de fondos. Creo que debo hablar con sus padres, ¿ya, chicos? Así es, pensamos que diría eso. Así que podría ser... Que quizá tendrían que venir a los cursos. Todo el mundo quiere verlo. Por favor, señor. Todos. Olvídenlo. ¿Y con una petición? Podemos hacer que todo el mundo. Ya le dijimos a todos. El gimnasio. Exacto. Es el único lugar donde cabemos todos. El poder de la democracia. No pueden ser muchachos, pero no hay nada que yo pueda hacer. Aprecio el hecho de que quieran a su profesor. Puede que sea el 4 de julio, pero es Nochebuena para los fans de Mox. Del Rockwell Arena está por volar. La lucha. Esto es Atlantic City. Es la guerra. Todos han estado esperando. 16 de los mejores en la costa. Y esto es lo que todos los atletas del planeta luchando durante 24 horas. Es mixtas. En la ciudad que todos conocen por el juego de Monopoly. Por el mayor premio en la historia de las artes marciales. Presentamos un torneo con ganador absoluto. Paseo en el ring. Esparta está. Ajustense los cinturones. Tiren los dados. Y den un pan aquí. Bienvenidos. Les habla Brian Collett. Cuando J.J. Riley concibió Esparta, quería crear. Y él es el autor de los bestsellers de lucha, Sam Sheridan. Sam. Simplemente el espectáculo de las artes marciales mixtas. $5 millones. J.J. Riley fue fiel a las más grandes de la historia. 5 millones, Brian. Sus ideas y ha recaudado el premio más grande en la historia. Furor alrededor de Tommy Riordan, el héroe de del deporte. No tiene precedentes, Sam. Igual que el guerra, que se convirtió en una sensación de la noche a la mañana y capturó. Cinturón negro de jiu-jitsu Francisco Barbosa con un récord de 10. Curó la imaginación y la atención. El 19-4 en su carrera de artes marciales mixtas. Tapapo de lesiones. Está a punto de dar inicio. Cinco la minutos. Cash Out presenta nuestras reglas en la jaula para evitar algún tipo de... catalogada como la pelea del siglo dentro de la... Y llega Tommy Riordan. Parece que ha llegado la hora de la verdad. Tommy Riordan.
capturó la atención de los medios, pero la es importante. Puede competir en esta jaula de talentos. ¿Quién es este tipo? ¿Y lo más puede ganar? Ojalá lo supiera. Ojalá supiera quién es. Una era de internet en la que no hay secretos. Este tipo es todo. Y el hecho de que no lo sepa es muy extraño. En un misterio. No puedo encontrar nada sobre él. Tommy Riordan. No me toques. Es oficialmente a prueba de Google. Vamos, este tipo es adoratas. Evadió la conferencia de prensa. No se toma ninguna foto. No tiene música de entrada, ni patrocinadores, ni entrevistas. Este tipo está rompiendo todas las reglas. Es por un video de MMA en el que golpea a Matt. La única razón por la que Tommy Riordan está en este torneo es Doug Grimes. Pero en la el razón gimnasio. Por la que muchos de sus fans están aquí es Doug Grimes. Este tipo, déjenme describirlo para los... Por otro video, aún más asombroso que el video de pocos que no lo vieron, si es que existen. Tommy Riordan arrancó, salvó vidas al hacerlo. Oigan, arrancó la puerta de un tanque en medio de la... Arrancó la puerta de un tanque. Tommy Riordan es un héroe de guerra, pero el tanque no contraataca. Sabimos, no quiero quitarle mérito al tipo. Podría ser muy rudo. Estrellas de YouTube fracasar en el escenario. Sam arrancó la puerta... Tommy Riordan, sin duda tiene las manos ocupadas de un tanque. Su primer contrincante, Francisco Barbosa. Francisco muy rudo, un luchador de alta gama. Y Tommy Riordan, Barbosa es magnífico. Sí, es un pulpo, un ganador, un tipo que apareció de la nada. Y supongo que desaparecerá igual de... Chacho va a estar expuesto aquí como ¿sí? una sensación de... Bueno, tipo. Muchos... Rápido. Tiene una gran historia, pero creo que el mundo... Fans esperan que estés equivocado, Sam. Obedezcan mis órdenes y defiéndanse en todo momento. Choquen, caballeros, sigan las reglas. Quiero una pelea limpia. A sus guantes y a sus lugares. ¿Quién tú sabes hacer? Estamos por averiguar la gran respuesta al... Tommy, corta las esquinas. Fíjate en sus movimientos. La gran pregunta, Tommy Riordan es... ¡Caballeros, están listos! ¡A pelear! ¡Concéntrate, Tom! No son luchadores. Y aquí vamos. Aquí vamos, no se lo pierdan. Barbosa bajo un derribo. ¡Barbosa está! Definitivamente va por un derribo. ¡En el suelo! ¡Noquearon a Barbosa! ¡Tommy rió de la jaula! ¡Está dejando la jaula! ¡Hey, Tommy! ¡Definitivamente es real! ¡Y ahora está saliendo! ¡Está rompiendo otra regla! Inconsciente y está fuera del torneo, Brian. ¿A dónde vas? Francisco Barbosa está... Va a seguir rápido. Bien, vamos. Uno, dos. Uno, dos. Otra vez. Uno, uno dos. Bien. Bien. Dos, tres. Bien. Dos, uno, dos. Y Tommy Riordan. Vamos, dame ocho. Tres. Tres. Hora del show. Sí. Sí. Ese es mi muchacho. Ya es hora. ¿Listo? Mírame. Puedes hacerlo. Quiero oírlo. Solo tenía 48 horas.
menos de 8 horas para ocupar el puesto. Y Frank Conlon, lo cual es algo que yo no entiendo. Yo estrictamente tenía que elegir a Frank Campana, pero eligió a Brendan Toypas. Brendan, ve por él. Listo, vamos. ¡Listo! Entiendo que salga sin música, pero... ¡Ve por él! ¿Por qué diablos elegirías música clásica para tu... Disculpe, señor Renacimiento. ¡Ve por él! ¡Traes Beethoven, el himno a la alegría, Brian! ¡Ve por él, hijo! Si hablamos de hombres del Renacimiento, Eckhart, pero uno de los mejores, y es conocido por usar música clásica de Frank Campana, un entrenador poco ortodoxo para enseñar a los peleadores a calmarse, a ser pacientes, tan apropiada para este ambiente como la presencia y a mantener la compostura bajo presión. La música clásica de Brendan Conlon en este torneo. ¡Vamos! Les mostraré algo. ¡Ey! Eso, amigo, es Brendan Conlon. Déjenme decirles, ¿qué es eso de ahí? Eso de... ¿Sí? Brendan Conlon está por meterse a un tanque de tiburón. Menos lo hemos visto pelear. Ha peleado contra grandes peleadores. Es un pez forrajero. No lo subestimes, al menos estuvo en la UFC, lo recordamos desde ahí. Yo también lo recuerdo. Recuerdo que estuvo poco tiempo. Anunciarse las divisiones, creyó. Mitt Nagley preparándose para... Yo que enfrentaría a Marco Santos. Debe estar encantado de ver a Brendan Conlon. Brendan se retiró de la lucha hace algunos años. Es profesor de... Conlon frente a él. Oye, ¿sabes qué hacer? Física ahora. Y Mitt Nagley se divirtió con eso. Lección al profesor y que terminar muerto no era la forma de pasar las vacaciones. En la conferencia de prensa ayer. Dijo que iba a darle unas lecciones de verano. Midnight es conocido por ser despectivo. Está en un gran problema. Midnight Lee es un agente. Caballero. Y en general no suele equivocarse. No hay duda, Brian, es de destrucción. Ya recibieron las instrucciones. Quiero un... Ve por él. Una pelea limpia. Obedezcan mis órdenes y defiéndanse en todos. Diviértete, viejo. Un momento. Choquen sus guantes y a sus lugares. ¿Listo? ¡A pelear! ¿Están listos? Quiero ver... Así, Brendan, tú... ¡Ve tus patadas! ¡Tus patadas! Puedes. ¡Muévete! ¡Debes moverte! ¡Aléjate de las... ¡Muévete! ¡Vamos, muévete! ¡Piernas, vamos, en círculo! ¡Dentro y afuera! ¡Fuera del alambrado! Y ahí lo tienen. Se... ¡Libérate! ¡Vamos, Brendan! ¡Sal de ahí! ¡Vamos! ¡Cuidado con la nuca! ¡Midnight está sobre Brendan! ¡Levántate! Esto no puede durar más. El profesor no tiene respuesta. ¡Sal de ahí! Y ahora usa esta. ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Las piernas! ¡No tiene atrapado! ¡Brendan no tiene problemas! Esa es la articulación trasera. Quedan 20 segundos del asalto y la cara de Conlon podrá en realidad completar el asalto. ¡Respira! Conlon se está poniendo azul. ¡Levántate! ¡Está abajo! ¡Vamos! ¡Baja tu peso! ¡Junta sus piernas! ¡Cadera abajo! Midnight está apretando y apretando. No lo va a hacer. 10 segundos, no te rindas. Brendan. 10 segundos, Brian. Resistir porque está a punto de quedar inconsciente. No te rindas, Brendan. Simplemente no puedo creerlo, Sam. Brendan, no te rindas. Creí que quedaría inconsciente. Oh, por Dios. Midnight tampoco puede creerlo. ¿Qué crees que haces? Debiste vencerlo en el primer round. Brendan, no estás concentrado. Debiste vencerlo en el primer round.
¡Eso fue hermoso! ¡Él no sabe que lo golpeaste! ¡Lo sabe, hormos cortos! ¡Respira profundo! ¡Sigue respirando! ¿Qué lo hiciste? ¡Respira! ¡Respira profundo! ¡Vamos! ¡Quiero que hagas algo, ¿sí? ¡Quiero que lo hagas avanzar, oí! Quisiera ser mosca y oír lo que dice Frank Campana en este... ¿Viste? Cuando avance, golpéalo un poco y atáquelo con todo. De momento. Adentro y afuera, adentro y afuera. Quiero que intercambies golpes. 10 segundos. Noquéalo en este round. Golpes con él. Lo estás haciendo muy bien. Noquéalo. No merece estar aquí. Muy bien. Y aquí vamos. Bien, respira. Vamos. El profesor responde a la campana para el segundo. Tranquilo. ¡A pelear! ¡Marque el ritmo, Brendan! ¡Caballero! ¡Tranquilo! ¡Lucas! ¡Atácalo! ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Vamos! ¡Atácalo! ¡Es tuyo! ¡Muy bien! ¡Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí! ¡Vamos! ¡Hazlo, hazlo! ¡Pasa algo! ¡Atácalo! ¡Lightning y lo derriba! ¡Midnight intenta salir! ¡Sí! ¡Rolón ataca a Midnight! ¡Qué hermosa tijera! ¡Vuelve las quillas, las rodillas! Señales de vida y no cede. A la rodilla. Bien. Tómalo del brazo. Está muy buena. Mueve la cadera. Bien. Presenta un equipo. ¡Anda! ¡Arriba! ¡No lo sueltes! ¡Arriba! ¡Mete la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Cadera! ¿Quieres prender? ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Cadera arriba! Sí que está en problemas. ¡Presiona! ¡Presiona! ¡Y entra! ¡Arriba! ¡Muy bien! Midnight está en mala posición. Conlon ahí. Brendan Conlon está por derrotarlo. Muy peligroso hasta el tronco. ¡Tranquilo, relájate! No tiene... ¡Peligrosa! Midnight está en grandes Midnight problemas. Midnight no tiene opciones. ¡Relájate! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Tranquilo! Y ahora... ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Conlon venció a Midnight! ¡No puedo creerlo! ¡Oh, pues acaba de pasar, Brendan! ¡Sí! ¡Dios! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste, Brendan! ¡Sí! ¡Lo venció! ¡Cariño! ¡No! ¡Lo venció! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Sí! Esto es lo maravilloso de las artes marciales. ¡Lo logró! ¡Muy bien, Brendan! ¡Muy bien! ¡Es mixtas! ¡Hay muchas cosas por perder! ¡Un niño! Eso, Frank Campana abraza a este hombre y sinceramente creo que ningún error de cálculo y cualquiera puede ganar. Seguramente uno puede creer lo que pasa. Un niño de la filosofía de Frank Campana, algo que todos sus luchadores comparten. Gran espíritu deportivo de parte del profesor. Ese es el ser. Y obviamente Brendan más que nadie. Y Midnight Lee está a casa. Dominó la pelea en todo momento, pero cayó preso de un pasmado. Creo que ganaría en el segundo round, pero se va a final muy técnico. Un final muy técnico, pero eso fue pura suerte. Pero yo veo a alguien que mantiene la compostura y espera. No me importa lo que digan, eso es... Llámalo suerte, oportunidad. ¡Conlon vence a Midna! ¿Dar para tu pececito? ¡Increíble! Tienes... ¡Por Dios! ¡Qué gran golpe! ¡Qué derecho!
¡Derechazo! Una vez más, Koba gana sin darse cuenta. Sin duda, Koba vuelve a pelear mañana por la noche. Increíble. Temo que el que sí se dio cuenta fue su rival. Si hubiera algo que probar recordándonos que es un gran aspirante a... MacDog pelea como si estuviera poseído, como si fuera el ganador de este torneo. Quería enviarle un mensaje a... Y aquí viene el vencedor inesperado, Brendan el Conlon. El profesor milagrosa Tommy Riordan. Y ahí lo ven. Ahí está. Mente pasó su primera prueba, pero ahora debe enfrentarse Brendan. A la mitad del tercer round y continúa. Adiós. Puedes hacerlo. Sinceramente, no sé cómo Brendan Conlon da más peleas hoy. Sigue en pie, Brian. Puede aguantar tanto castigo físico. Lo han golpeado sin piedad. ¡Beethoven! ¡Derríbalo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ahora! ¡Miren eso! ¡Está en lo fuerte! ¡Está en danés! ¡De ganar otra vez! ¡Acábalo, acábalo, acábalo, acábalo! ¡Lucia una llave! ¡Osa! ¡Quiero! ¡Pulgares arriba! ¡Palmas boca abajo! ¡Vence! ¡Se rinde! ¡Sí! ¡Au! ¡Sepárense! 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 Una vez en suerte, dos veces en... Creo que empiezo a confiar en él. ¡Lo lograste! ¡Hoy es otra cosa! ¡Yo me uno a su club de fans hoy mismo! ¡Bien, Brendan! ¡Lo voy a hacer! ¡Muy bien, sí! ¡La multitud clama fervorosamente por el héroe, Tommy Re! ¡Sí! ¡Sí, hijo! ¡La Muriorda! Parece que no le importa. ¡Caballeros, están listos! ¡Para los gritos! ¡Él está aquí para pelear! ¡Tú puedes! ¡Listos! ¡Listo! ¡Otra vez! ¡Como una sierra circular! ¡Cuidado, él, Tommy! ¡Aquí viene! ¡Sí! ¡No le da ni un respiro bajo control y lo está golpeando sin piedad! ¡Por Dios! ¡Dijo Santana! Y queda entre los últimos cuatro, damas y caballeros. ¿Dónde está? Hola, por ahí, señor Conlon. Dobla a la derecha. Echa en ese cartel blanco. Gracias. Hey, no puedes dormir. Ven. Sé que es otro. Está maravilloso de ti. Por ti, Lisandro. Estoy orgulloso por todo lo que hiciste. Horrible. Ese chico en el tanque. Fue increíble. ¿Qué hay de abandonar mi unidad? ¿Eso también es increíble? Sí. ¿Me iba cuando... ¿Qué iba a hacer? ¿Dejar que se ahogaran? No. Me crucé con esos tipos. ¿Qué? Me fui. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? Sí. Por eso no encuentro en tus registros. ¿No te llamaste Riordan? ¿Qué fue lo que...? Ese no es asunto tuyo, papá. Vamos, muchacho, yo lo he pasado ahí, Tommy. He vivido. Yo conozco cómo es eso. ¿El padre bondadoso, papá? No. Puedes confiar, yo lo entiendo. Puedes dejar de hacer toba contigo. Tommy. ¿Lo intentas? Sí, en serio, lo intento. Por Dios, lo intento. ¿Ahora?
necesitaba ese papá cuando era niño, ahora. ¿Dónde estabas cuando te importaba? No te necesito. Es demasiado tarde y tú no parecen entenderlo. De eso ya pasó. Brenda, déjame explicarte algo, ¿sí? Lo único que tú no puedes significar lo que tengo en común con Brendan Conlon es que nada para alguno de los dos. Sí. Tommy. Mira, tenía razón. Creo que me gustabas más cuando todo cauteloso, como un mendigo pidiendo cuando eras borracho. Al menos tenías agallas, no como ahora, limosna. Ve a comprar más de tus malditas cintas. Ve con eso a otro lado. De hecho, ¿sabes qué? Aquí tienes tu limosna. No, y vuelve eso a tu cuarto. A oír más de esas historias de no lo ha... ¡Vete de aquí! ¿Qué esperas? Que a nadie le importa. ¡Vete de aquí! Que Dios se apiade de ello. Excepto yo. Todo perecerá. Bastardos. ¡Bastardos! 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 ¡Son uno en el barco! ¡Ismael! ¡Detén el barco! Que Dios se apiade de ellos. En el barco. ¡Detén el barco! ¡Detén el barco! ¡Eres un... ¡Maldito monstruo bastardo! ¡Detén el barco! ¡Maldito bastardo! ¡La ballena! ¡El barquemos! Hay una ladera bajando. ¡Go! Gritaron los remeros. ¡A los... ¡Deténlo! ¡Oh, mar! Puede deslizarse por esta última antes de que sea demasiado tarde. Capitán. Última vez hacia su barco. Ajá, por el amor de Dios. Detenga el barco. Están perdidos. Detén el barco. Ajá. Oh. Regresaremos. Thank you.
Yo no diría sin música. Una vez más, sin música de entrada. La victoria sobre Japón en Times Square. Nunca vi nada. Suena como el día de como esto. Tommy saluda a sus compañeros por primera vez. Y sube a la jaula. Mad Dog Grimes espera con ansias la revancha de... Tommy Riordan entró a su gimnasio en Pittsburgh y le para Mad Dog desde entonces. Grimes se complicó la vida. Han sido meses interminables y difíciles. Habla del corte de cabello que luce Riordan esta noche y los marinos le demuestran su desaprobación. ¡Caballeros, acérquense! Conocen las reglas. Quiero una pelea limpia. Obedezcan mis... Ya con órdenes y defiéndanse en todo momento. Choquen sus guantes y... MacDog está un poco ansioso. Muere de ganas por a sus lugares. No volverá a pasar. Cruzar a Tommy. Predijo un knockout de entrada. Dijo que irán que quitarme de encima de... Ya veremos qué tiene que decir Tommy al respecto. Va a dejar a Tommy fuera de un solo golpe. A propósito, dijo tendrá... ¡Caballeros, están listos! ¡A pelear! ¡Y aquí van! ¡Listo! Si le haces eso a alguien, te encierran y tiran la... Acabado, no se mueve. La llave. Acordona el área, Sam. Este... tipo se va, como si dejara la escena del crimen. Finales de Esparta esta noche. ¡Avancen, por favor! ¡Boleto! ¡Pase, pase! ¡No se queden atrás! ¡Boletos! ¡Aquí los tengo! Lo recibe con gritos y aplausos. Vamos, vamos. ¿Estás bien? Tienes una visa en la segunda fila. ¿Qué te parece? ¡Mira lo pico! ¿De acuerdo? ¡No le quites los ojos! Quiero que lo mires cuando esté viejo de encima.
guantes y defiéndanse en todo momento. Choquen sus guantes y ya conocen las reglas. Quiero una pelea limpia. Obedezcan mis órdenes. Sus lugares. Prendan porque no, estoy. No sé. Quiero detener la pelea antes de que empiece. Debería estar nervioso por si... Aquí vamos. Una máquina. ¡Listos! ¡Listo! ¡A pelear! ¡Caballeros, listos! ¡De las manos arriba! Por ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo... ¡Muévete! ¿No permanecerá vivo Brendan Conley? ¡Ábrete! ¡Muévete, sal de ahí! ¡Muévete, aléjate de él! ¡Sal de ahí! ¡Ayuda, por eso es! ¡Está dando golpe con Kai! ¡Y Koba comienza a golpearlo! ¡No es que estoy fuerte! ¡Salte de ahí! ¡Muévete! ¡Anda convirtiendo en un pedazo de cara! ¡Anda, anda! ¡Levántate! ¡Y ahora lo levanta! ¡Al señor se lo están haciendo pedazos! ¡Dios! ¡Ahora inmovilízale el brazo! Creo que Campana debería pensar seriamente en seguir... ¿Cuántos... más puede soportar ese hombre? ¡A pelear! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Fuera de la jaula! ¡Vamos! ¡Y lo arroja la alambrada! ¡Eso hizo temblar a todo el edificio! ¡Levántate, vamos, hazlo! ¡Tú puedes! ¡Cobra está sobre él! ¡Y lo están filando! ¡Mira esto! ¡Está persiste! ¡Vamos, tú puedes! ¡Ahora Cobra está arriba! ¡No puede acabarlo! ¡Uno se pregunta cuántos golpes para el cuello! ¡Esto ya es de más de soportar, Conley! ¡Qué fuerte es el cuello! Lo puede meter en más problemas. Podría matarlo, Franca. Todos deben estar preocupados porque la valentía de Brendan Conley... Mente, y a propósito, no tiene nada más que probar. ¿Duró dos? Sí. Siéntate, siéntate. Pronto, así es. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que lo mantiene de pie? Respira, respira. Mira, cortos, espera, tragos cortos. Mírame, mírame. Solo tragos cortos, trago. Escucha esto. ¿Para qué quieres? Tú dímelo, porque si no es así, tiraré la toalla. Iremos por tesis. Ganar esta pelea. Vinimos a ganar. Nos iremos a casa. Nos iremos. ¿Sí? ¿Entiendes? Si no lo haces, si no lo noqueas, pierdes la pelea. No tendrás casa. ¡Cinco segundos! ¡Dos! ¡Cinco! ¡Paco! ¡Está llegando al fondo! ¡Está loco! ¡Está sufriendo! ¡Ya vimos
hagas esto conmigo. ¡Está logrando su objetivo! ¡Lo está logrando! ¡Contraste! ¡Si lo vemos ahora! ¡Senta el Colón! ¡Está dejando el ring! ¡No puedo resistir! ¡Está pasando la historia! ¡No lo suelta! ¡Coloncita de dolor! ¡Tú puedes! Más grande en la historia de las artes marciales mixtas. No sé qué decir. Es increíble. De nunca vi nada igual. Venció al campeón mundial. ¡Oh, no! Venció al gran Coba. Brendan Cómulo de Sambo. Con una llave de rodilla. Brendan, el profesor de física. Brendan Cómulo es un milagro. Todos están enloquecidos porque el civil ha logrado lo imposible. ¡Y han visto un milagro! Las noticias. Un giro en la historia del héroe de guerra. Esto es CNN rompiendo. Tommy Riordan. Nos han informado que la verdadera Edith Colón, quien se ausentó de su puesto a principios de este año, la identidad de Riordan es la del sargento de marina Tommy, tras la muerte de un amigo suyo, considerado su hermano. Habló conmigo en una entrevista exclusiva hace unos momentos. El sargento Manny Fernández, la esposa de Fernández, Pilar Fernández. Empezaron a caer bombas. Tommy y Manny me incendiaban sus... y provenían de aviones estadounidenses, banderas, para avisarles que eran americanos. Todos murieron. Todos excepto americanos, pero no se detuvieron. Tommy y mi Manny solía decir... Tommy era el hermano que nunca tuvo. ¿Qué? Conlon, quien está peleando en el megatorneo custodia por la policía militar, luego de la final de esta noche en el torneo de artes marciales mixtas Esparta, será puesto en Atlantic City. Si sale victorioso, ha prometido a su compañero muerto en batalla. Tenemos entendido que le dará el premio de los 5 millones a la viuda de... Excelentes noticias, las cuales le cuesta poner en contexto, pero ganando hoy por el premio de 5 millones en el GAMCIES. Los dos hombres que pelearán para ganar el campeonato nacional de peso mediano. Bien, terminemos. ¿Qué vas a hacer? Voy a enfrentarlo.
mis órdenes y defiéndanse en todo momento. Esta es la pelea final. Que sea una pelea lento. Choquen sus guantes y a sus lugares. ¿Dónde está, papá? ¡Cúbrete! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Eso es!
¡Párense! ¡Tommy! ¡Que se paren! ¡A sus lugares! ¡Ya, tranquiliza! ¡Tommy! ¿Estás bien? ¡Pero estás bien! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Vamos a tu lugar, ¡siéntate! Tommy. ¡Tranquilo! ¡Cásate! ¡Hazlo! ¡Ah! ¡Siéntate! ¡Es sí, el campeonato! ¡Cálmate! Sí. ¡Siéntate! ¡Denis, toqué el brazo! ¡Tranquilo! ¡Respira! ¡Respira! ¿Lo hiciste? Sí. Ahora quiero que... ¿Qué? ¡Nada de Josh! ¡Josh! ¡Hey! ¡Mírame! ¡Que vayas por el otro! ¡Josh! ¡Pues mírame! ¡Tienes dos rounds! ¡Necesitamos los dos rounds! ¡Lo siento, Tommy! ¡Ríndete, Tommy!
¡Lo siento! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Te amo, hermano! Memoria de nuestro amigo Charles La Máscara Lewis Jr. La última pelea. Thank you.
Thank you.